el oeste del continente africano y próximo al desierto del Sáhara, Canarias constituye un territorio fragmentado en islas diferentes entre sí, formadas por materiales volcánicos emergidos del mar, un archipiélago con escasas precipitaciones, en el que no hay ríos ni lagos. En consecuencia, en Canarias el agua toma un valor especial. Los recursos hídricos de las Islas Canarias dependen del aprovechamiento de las aguas dentro de su ciclo hidrogeológico. Existen cuatro formas de incrementar su disponibilidad para el uso. Se puede realizar a partir del almacenado de las aguas superficiales, la desalación y la reutilización de aguas depuradas, también extrayendo aguas subterráneas mediante nacientes, galerías y pozos de forma tradicional. Todas estas tecnologías tienen aciertos e inconvenientes y su explotación debe ser controlada. Dependen de la lluvia, las obras son costosas y el gasto energético para lograr este fin es muy alto. Los canarios hemos apostado a lo largo de la historia por economías de alto consumo de agua. Primero fue la caña de azúcar, después el plátano y ahora la nueva economía es el turismo. Un turista hoy consume 500 litros de agua al día, mientras que en las ciudades los lugareños consumen alrededor de 200, es decir, menos de la mitad. Esto sin tener en cuenta el aumento de la agricultura, la industria, la población en los últimos 40 años y el incremento de la urbanización de la escasa tierra. La cifra de visitantes supera los 12 millones al año, lo que supone una presión enorme sobre los recursos hídricos. Cada vez la demanda de agua es mayor y la oferta menor. ¿Qué hacen los investigadores para encontrar soluciones a este creciente déficit? Del trabajo de investigación y los proyectos que se realizan sobre las aguas en Canarias trata este documental. Canarias es una potencial escuela de hidrogeología en terrenos volcánicos. Existen alrededor de unas 2.000 galerías perforadas. Esta actividad comenzó hace unos 150 años. El pozo canario con galería de fondo es un invento isleño, un mixto entre pozo y galería. Otro invento autóctono es la galería entrancada, que consiste en hacer la galería descendente hasta tocar el agua y luego continuar el curso horizontalmente. Ambos son reconocidos por expertos mundiales en el campo de la hidrogeología. Si uniéramos galería tras galería de las hechas en las islas, estas sumarían 2.500 kilómetros. Podríamos llegar a Madrid por debajo del mar. Antiguamente, en islas como el Hierro, en épocas de sequía, era el árbol garoé el que daba agua a los bimbaches, indígenas que vivieron en la isla antes de la llegada de los europeos. En épocas recientes, se excavaron galerías como solución al problema de abastecimiento de agua, en esta y en otras islas. En el caso de la Isla del Hierro, su suelo está contaminado por gases volcánicos y sus 9 pozos salinizados. La solución se encontró en el Pozo de los Padrones. Se perforó una galería y se encontró agua de calidad. Los serreños pasaron de consumir 25 litros de agua a los 200 litros por día actuales.
Otro ejemplo es La Gomera, que tiene en su territorio la mayor densidad de presas del mundo. Con una superficie de 372 kilómetros cuadrados, contiene 33 grandes embalses de 100.000 metros cúbicos y otros de menor proporción. Anteriormente, el agua que se utilizaba por los habitantes era la de las escorrentías de los barrancos, la de los 365 nacientes con muy poco caudal o la de las presas artesanales. Hacer embalses era la solución al dilema del agua. Todo parecía indicar que La Gomera se desarrollaría económicamente en el sur, porque allí se construirían nuevas presas. Tras un estudio exhaustivo, las respuestas indicaban otra solución. Al norte de la isla, el suelo era impermeable. El agua se deslizaba sin penetrar en el manto freático. Sin embargo, al sur era permeable. Contenía mayor cantidad de agua y no permitía realizar embalses. Con esta información, después de 20 sondeos experimentales, se le dio un giro de 180 grados a la solución hidrológica de la isla. La dirección del trasvase, en vez de norte a sur, se realizó de sur a norte, mediante el uso de pozos y galerías y no de presas como se creía hasta ese momento. El resultado obtenido ha multiplicado por 2 la cantidad de agua. Con el 10% del coste de la construcción de las presas se solucionó el problema. La decisión hidrogeológica de las islas está a cargo de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias. La desalación y reutilización de agua son vías no naturales para la obtención del recurso hídrico. La desventaja de su reutilización radica en el coste económico y en encontrar la calidad del agua que se precisa para su uso, ya sea industrial, potable o en la agricultura. Hemos entrevistado al doctor y profesor de la Universidad de La Laguna, Sebastián Delgado, que junto a un equipo de investigadores, Valten y el Consejo de Aguas Insulares, estudia el tema de la calidad del agua. Estamos en un laboratorio portátil de campaña en la instalación de la estación depuradora de aguas residuales de Santa Cruz de Tenerife, donde hemos instalado por parte del grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna unos equipos experimentales denominados bioreactores de membrana. El bioreactor de membrana es la tecnología emergente que es capaz de obtener un agua depurada de alta calidad, en el que el proceso ha pasado de llamarse depuración a denominarse regeneración de agua, porque en principio devuelve la calidad muy parecida al agua original. La reutilización de agua hoy se contempla como un reto importante y forma parte de lo que se denomina el uso sostenible o eficiente del agua, y está dentro de las políticas internacionales del desarrollo sostenible. El bioreactor de membrana va a sustituir en unos pocos años a los sistemas convencionales de depuración de aguas residuales. Se caracteriza porque van a ser sistemas muy compactos, ocupan muy poco espacio y, como dije hace un momento, es capaz de obtener un agua de alta calidad. El fundamento del bioreactor de membrana está indicado en este módulo. Estas son realmente las fibras huecas de tipo orgánico que van sumergidas dentro del reactor biológico. Estas fibras realmente lo que hacen es una filtración por el que no pasa ni las bacterias ni los sólidos en suspensión, ni tampoco la materia orgánica de alto peso molecular, de tal forma que cuando se hace vacío por esta parte se obtiene un agua ya perfectamente filtrada,
que es la que se puede reutilizar. Estos filtros, denominados fibra hueca, van realmente a sustituir los clarificadores secundarios de las plantas convencionales, de tal manera que aunque el sistema todavía resulta caro, o al menos se va aproximando a los sistemas convencionales por las necesidades de aire, seguramente van a ser los sustitutos dentro de esta próxima década de los sistemas convencionales, como acabo de indicar, a nivel mundial. A nivel de universidad y como grupo de investigación, nos preocupa el conocer los mecanismos de ensuciamiento exterior de esta fibra, y no solo exterior, sino la parte interna o los microporos. Y todos los trabajos que se están realizando, que constituyen parte de varias tesis doctorales que están en marcha, están enfocados hacia el conocimiento de los mecanismos de ensuciamiento con vista a poder cambiar los diseños o a mejorar la forma de operar de la manera más económica y eficaz. ¿Cómo se pone en funcionamiento esta tecnología? ¿Cuáles son sus ventajas? Este es el corazón de la depuradora, es el reactor biológico. Aquí las bacterias son capaces de eliminar la materia orgánica que está disuelta en el agua y que constituye el componente contaminante principal, el que hay que eliminar realmente en una depuradora. El agua, después de permanecer un número de horas, pasa a un segundo depósito en el que se separa toda esa biomasa para obtener una parte clarificada, que es el agua depurada, llamada también efluente secundario. En un futuro próximo, las nuevas tecnologías van a hacer uso del mismo principio de operación. Harán uso de los tanques de aireación, pero donde irán sumergidas la fibra hueca para filtrar el agua, de forma tal que no será necesario que pasen los clarificadores. Se ahorrará mucho espacio, pero no solo eso, sino que al tratar de filtrarse el agua, se puede utilizar una concentración de bacterias muchísimo mayor, del orden de 3 a 5 veces superior, con lo cual la capacidad de tratamiento de las plantas va a aumentar de forma considerable en espacios más pequeños, con la ventaja adicional de que la calidad del agua es muchísimo mejor con vista a la reutilización, no siendo necesario posiblemente los tratamientos terciarios convencionales adicionales. Si disminuyen los costes económicos, al utilizar menos espacio, se acorta el proceso y aumenta la calidad del agua recuperada. ¿Cuáles serán esos beneficios de gestión de aguas reutilizadas? La doctoranda Inés Ruiz de la Rosa, tutorada por los doctores Federico Aguilera Klink y José Ignacio González, nos plantea el porqué de su tesis. Dentro del área de contabilidad de coste y de gestión del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, estamos llevando a cabo un trabajo de investigación en el que pretendemos proponer y desarrollar un modelo de coste y de gestión adaptado al proceso de depuración y reutilización de aguas residuales. Sabemos que los sistemas convencionales en Tenerife, fundamentalmente galerías y pozos de obtención de agua, están enormemente mermados debido al aumento de la demanda. Si tenemos la oportunidad de consultar los balances hidrológicos de los últimos años, concretamente de la isla de Tenerife, podemos ver que estamos extrayendo más agua de la que realmente es capaz de recargar la propia naturaleza. Es decir, nos estamos bebiendo las reservas. Esto ha hecho que se haya empezado una búsqueda frenética para encontrar nuevos sistemas de obtención de agua que un poco pretendan paliar esta falta de disponibilidad de recursos, al menos de forma inmediata. Se están centrando los esfuerzos en sistemas de desalación y reutilización de aguas residuales. Entre estos dos, nosotros consideramos que la reutilización de aguas residuales es fundamental en cuanto a que
en comparación con el resto de sistemas de obtención de agua, sistemas de aprovechamiento subterráneo, superficial y desalación, la reutilización no es una opción, sino una obligación legal, en el sentido que hay que depurar agua. Lo que nos planteamos es si realmente vale la pena afinar un poco más el proceso para intentar aprovechar esa agua que se depura para, entre otras cosas, el riego agrícola. Nosotros en nuestro departamento lo que estamos haciendo es trabajando sobre un modelo de costes que permita cuantificar a nivel económico precisamente si la reutilización de agua es un proyecto viable en comparación con otras alternativas hidrológicas, sobre todo con respecto a la desalación. Además, este modelo nos va a permitir gestionar de forma eficaz todo el ciclo del agua, intentar sacarle el máximo partido posible. Vamos a trabajar, o estamos trabajando, sobre el análisis de cada uno de las fases que configuran el proceso de depuración y reutilización de agua. Hemos propuesto una serie de indicadores, no solo a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, que sobre todo destaquen la importancia de este nuevo sistema, o de lo que pensamos que se debe considerar como un nuevo sistema de abastecimiento hidrológico. La cuestión fundamental de cualquier proceso industrial es optimizar. El inconveniente de la desalación es el gasto energético, la vida útil de la desaladora y el buen estado del sistema de redes para transportar el líquido. Otro parámetro importante es remineralizar el agua. Y para saber sobre esto, nos trasladamos a la isla de Gran Canaria a entrevistarnos con Manuel Hernández, investigador que ha puesto en marcha un sistema para la mineralización de agua a escala industrial. Estamos en la planta desaladora de Malsa, en Las Palmas de Gran Canaria. Es la mayor planta de Canarias y una de las mayores de España. Y es una planta que produce agua sacando el agua del mar a través de unas membranas especiales. Estas membranas son membranas de ósmosis inversa que, aplicándole una gran presión, consiguen filtrar el agua de mar y sacar solo agua potable. Esta agua que sale de las membranas, sin embargo, es un agua que sale tan pura que no tiene bicarbonato ni calcio. Entonces, un agua que es corrosiva para las redes de distribución, es corrosiva para algunos depósitos, entonces hay que remineralizarla. La técnica de remineralización que hemos desarrollado en Canarias como proyecto de investigación ha sido los lechos de calcita, que aunque son una tecnología muy antigua, nunca se habían aplicado antes al agua desalada con tanta intensidad como lo estamos haciendo nosotros. Y entonces pues hemos descubierto un sistema de alimentación nuevo que permite que los lechos de calcita tengan siempre una altura constante. Esto es muy útil porque la calidad entonces no cambia, la calidad del agua es siempre la misma. Y permite, además de eso, tener un silo dentro de la propia planta para alimentar el lecho. Este descubrimiento ha sido aceptado por el mercado con mucho interés, y tenemos la gran suerte de tener ya referencias a nivel de Canarias. Tenemos tres plantas adjudicadas que son ya de tamaño considerable. Y luego estamos en una oferta que hemos sido seleccionados como únicos suministradores en Barcelona de la mayor planta del mundo de agua desalada. De agua desalada, en este caso es una planta un poco especial porque es el agua de un río que está contaminado y que la pasan por un tipo de membranas y resulta que tienen que volver a remineralizar. Y es una planta en el norte, en Barcelona, a la cual pues hemos sido, digamos, invitados a que seamos los concursantes que mejor, como única oferta de sistema de remineralización, lo cual nos halaga. Hemos hecho presentaciones en el reciente Congreso Mundial de Desalación en Singapur, con un éxito considerable y con interés por parte de países árabes también para implementar esta tecnología. Es un desarrollo novedoso porque lleva una ingeniería muy sencilla,
y unos equipos de plástico que se han diseñado, que son especiales también a nivel mundial, está todo patentado, y que nos ha permitido pues desarrollar una tecnología desde Canarias en base a la gran experiencia de desalación que tenemos aquí, porque disponer de un parque de plantas desaladoras como tenemos en Canarias, tan amplio, que llega hasta 400 plantas entre grandes y pequeñas, pues nos ha permitido pues colocar las plantas piloto pues en varios sitios, o sea, en diferentes condiciones, y buscar la, digamos, la investigación más adecuada. Satisfechos del éxito de la fundación del Centro Canario del Agua, preguntamos: ¿y no se ha hecho algún estudio o invento de cómo disminuir los gastos energéticos en las desaladoras? Hace 6 años hubo un investigador canario que se llama Manolo Barreto, que empezó a investigar un sistema de recuperación de energía de la salmuera. Las plantas desaladoras como esta producen una salmuera, digamos el rechazo, con una presión muy alta. Y esa presión, él descubrió un sistema que se llama RO Kinetic, que es un sistema muy ingenioso para recuperar la energía de esa salmuera y transmitirla otra vez al agua que entraba en la planta desaladora. El sistema es un sistema que aprovecha, digamos, la presión del agua de mar directamente, sin ningún tipo de, digamos, de pistón, y que permite una recuperación del 98% de la energía. Eso permite una revolución en los sistemas de desalación a nivel mundial, porque permite desalar agua con 2 kilovatios hora metro cúbico, 2,3 kilovatios hora metro cúbico, en lugar de los 3, 4, 5 kilovatios hora metro cúbico que se gastaba antiguamente. Teniendo en cuenta que la energía es el 50% del coste de la desalación, pues el hecho de bajar un 50% el coste de la energía, o digamos el consumo de energía, supone bajar un 25% el coste del agua desalada. Una planta desaladora con capacidad instalada de 1.100.000 metros cúbicos de agua por día consume 3,3 kilovatios hora por metro cúbico. Sin embargo, si utilizara RO Kinetic, solo gastará 2,2 kilovatios hora por metro cúbico. Se ahorran 1,1, que representa al año 445.000 kilovatios hora, un ahorro de 29 millones de euros aproximadamente. Otras ventajas de este sistema es que no hay sobrepresiones, ruido, y se disminuye el vertido de dióxido de carbono. Esta tecnología punta se produce por la empresa Abraso y su inventor es Manuel Barreto Avero. Entonces el agua desalada ha pasado a ser un agua a un precio prácticamente similar al de un pozo un poco profundo, y entonces esto es una revolución a nivel mundial que está siendo además implementada en diferentes plantas en Canarias, y que evidentemente otras empresas han descubierto también en el mercado y que están luchando por hacerse hueco con estas nuevas tecnologías. RO Kinetic es una empresa canaria 100% y que busca su esfuerzo y con su inventiva el introducir estos equipos en el mercado. Entonces es un ejemplo más de lo que nos permite hacer aquí en Canarias en este campo. Muchos son los investigadores que tratan el fundamental tema del agua. Federico Aguilera Klink, María del Carmen Cabrera, Roque Calero y otros muchos están interesados en mejorar la administración de los recursos hidrogeológicos de manera sostenible en nuestras islas. Los aciertos y los errores cometidos a lo largo de este tiempo en la obtención de agua nos ha enseñado lo que se debe y no se debe hacer. Toda la tecnología está a nuestra disposición. En cada una de las Islas Canarias se hacen esfuerzos por acumular experiencia y buscar soluciones. Nuestro archipiélago es una escuela única para el resto del mundo. El conocimiento es un activo empresarial.
muchos estudiosos e investigadores extranjeros buscan la competencia de los canarios para las soluciones hidrogeológicas en sus territorios. También podrían formarse en nuestras islas. La investigación sobre el agua continúa abierta en Canarias.